Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlitos? Bienvenido. Por ahí veo Gracias. a Leonel, a Marielita. Creo que tengo varias dudas y me Hola, están buenas preguntando. noches. Hola, Leonel, bienvenido. Gusto saludarlo. Gracias, igual. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día? Bien, gracias a Dios. Mire, por ahí, medio nublado, pero todo bien, gracias a Dios. Con lluvia. Sí. ¿De qué zona es usted? De San Marcos. Estado lluvioso. Ok. Sí. Todavía Permanece aquí por estamos. lo que... Sí, permanece por aquí un poco nublado siempre por la zona que es algo montañosa. Sí. Bueno, ni modo. Toca. Sí. Sí, ya que todo este Toca tiempo andar hemos estado preparada. con, sí, hemos estado con gran calor, pues hay que aprovechar ahorita los días. Está así medio fresco. Definitivamente, Sí. definitivamente. No ha habido días que ha sido sumamente exagerado el calor, la verdad. Incluso en la noche. Sí, yo créame que una de las cosas que problema, pero ya es problema mío, que me cuesta hidratarme, así que ahí ando viendo qué cosas tomo para hidratarme. Sí, la Así verdad que ni que modo. es bien necesario. Y con estos climas ni se diga. Sí. Y así es, entonces lo mejor es consumir Bastantes más que líquidos. todo líquidos, correcto. Sí. Sales minerales sobre todo. Sí, así es. Eso es muy importante. Vamos, escucha. Perdón, le estaba Lo tenía en respondiendo a silencio. alguien. Estaba mandando una nota de voz. Estaba mandando una nota de voz, por eso lo tenía en silencio. Pero aquí estamos. De nuevo, estamos nuevamente. Ya casi nos conectamos. Los demás, dan unos minutitos. Sí. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Alicia, Alicia creo que habló. Sí. Ya casi. ¿Es Fara o Farra? Es que está en inglés y espera, pero en español Ah, Fara. para, Sí. okay, así como para no confundirme. Ya casi, solo vamos Por a eso esperar Alicia es más fácil. Es más fácil, definitivamente. Vamos a esperar a cuatro compañeritos más para poder dar inicio con la clase. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado el día? Los demás, los escucho calladitos. Solo Leonel ha estado ahí pendiente. Samuelito, ¿qué tal le ha ido? Alicia, Cindy, por ahí veo a Alexandra, Marielita, Juan José, Alexandra. Lady, buenas noches. ¿Qué tal? Por acá tenemos a Hola, buenas Alicia. noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias.
Por indicaciones, creo que ya les mencionaron, pero por indicaciones debo de esperar que mínimo hayan 18 participantes, sin incluirme, por supuesto. Ok, perfecto. Ya casi nos vamos a ir conectando. Gracias. Pilas que ya voy a preguntar la tarea. Así al azar va a ser esa pregunta. Así que pendientes. ¿Cuál era la tarea, licenciada? Es que yo me tuve que ir antes. O sea, me fui a las 10. Tranquila, era investigar las diferentes generaciones que existen. Diferentes generaciones tecnológicas. ¿De Facebook o en general? En general, en general. En general. Y bien, ya casi tengo 17 participantes. Me falta uno para iniciar. Me falta uno para iniciar. Ya casi. A esperar unos segunditos más. Listo. Habemos quórum. Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos 18 participantes para iniciar esta formación. Así, rapidito, les voy a pedir una de las dinámicas que vamos a tener. Es, por favorcito, aunque siempre nos aparece el registro de cuánto tiempo, el nombre de la persona que estuvo conectado, por eso es importante que tenga su nombrecito completo según su DUI. Les voy a pedir que al entrar a la sesión pongamos en el chat de acá de Zoom, pongamos nuestro nombrecito completo y ponemos presente para tener un mejor control, porque como si se fijan, los tenemos en sala de espera y de pronto puede que ya haya pasado asistencia y alguno se me haya quedado. Así que pedirles ese favor. Muy bien, voy a comenzar así rapidito con las personas participantes. Alejandra está por acá. Alejandra Yesenia Rivas Ochoa. Sí, presente. Gracias. Alexandra Patricia Arévalo Reyes. Presente. Gracias. Andy Riquelme. No está. Carlos Josué Morales. Presente. Gracias. Gracias. Farah Alicia María Nazar Beltrán. Ay, Dios mío, qué largo Presente. su nombre. Así, no le había visto el María para. Sí, tres nombres me pusieron. Así, por lo que algunos tenemos solo dos, solo uno, solo dos. Sí. Okay, Hilda Alicia. Hilda Alicia. Hilda todavía no está. Hugo Armando. Por ahí vio Hugo. Hugo Armando. Bueno, no sé si está por ahí. Idalia Claribel. Idalia Claribel, Urbina Ramírez, no. Ingrid Tatiana Carías, Jennifer Patricia Sánchez de Chávez. Jennifer, Presente. gracias. Presente. José Carlos Rivera Fernández. Presente. Gracias. José Mauricio López Cetino. José Mauricio López Cetino. No. Ok. Juan José Carpio Martínez.
Sí, teacher, aquí presente. Gracias. Casey Rosemary Fuente Gámez. Presente. Gracias. Lady Mariela Guevara Centeno. Presente. Gracias, Lisbeth del Carmen. Si puede hablar, Lisbeth, no hay ningún problema. Sí, presente. Gracias. Mariela González Alvarado. Marielita. Yo creo que ella fue la que puso en el grupo que no podía usar la cámara ni el micrófono. Ah, ok. Quiero ver. Ah, ok, Mar. Sí, perfecto. Le voy a poner ya su presente. Milton Salvador. No. Nancy, Néstor Osvaldo. Néstor Osvaldo, por ahí viene Néstor. Néstor. Bueno. Oscar Leonel Meléndez Castillo. Presente. Gracias. Patricia Elizabeth Castillo Leiva. Patricia Elizabeth. Bueno. Samuel Enrique Pérez Romero. Samuel Enrique. Gracias. Santiago Alberto Ulloa. Santiago. Presente. Gracias. Sara Elizabeth Mejía Blanco. Sarita. ¿Dónde ves? Presente. Gracias. Y Jensi Stephanie Serna. Jensi. Presente. Gracias. Presente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo no. El día de ayer quedamos pendientes con una actividad. Estas actividades que os las dejo son actividades extra. Hola, hola, Cindy. A mí no me mencionó. Ay, perdón, Cindy Gabriela Ventura Rodríguez. Aquí está. Sí. ¿Alguien más no haya mencionado? Gracias. ¿Alguien más no haya mencionado? Bueno, a todos los mencioné. Bien, como les mencionaba, yo les dejo siempre actividades, no siempre, ¿verdad? Porque, ojo con esto, no es de siempre que yo les dejo actividades extracurriculares adicionales a la plataforma. Sin embargo, hay ocasiones que sí, ¿verdad? Para, como se los mencionaba ayer, para mantener la activación del grupo. Hoy voy a comenzar con un poco de teoría, para que nos podamos quedar la siguiente media hora discutiendo algunos elementos, resolviendo preguntas, dudas que tengamos en relación a los contenidos desarrollados en la plataforma. Pero antes de eso, recordemos que el uso de las redes, y en este caso especial de Facebook, debemos de tener claridad hacia o por qué razón nosotros queremos utilizar precisamente la herramienta, en este caso la aplicación, y la cual nos va a permitir poder lograr un objetivo concreto. El día de ayer, muchos de ustedes hablaban de conocer el uso, vender, poder promocionar, etcétera, etcétera. Ahora bien, si ya se dieron cuenta, los contenidos que tenemos en plataforma es básicamente un todo relacionado a lo que es en realidad la herramienta. Facebook tiene muchísimo, muchísimo de dónde aprender, de dónde desarrollar, de dónde conocer. Entonces, en vista de lo mencionado, vamos a trabajar la parte teórica, vamos a trabajar también y resolviendo dudas, preguntas y todo lo que se nos vaya apareciendo en el camino relacionado al uso de esta aplicación. Así que era eso lo que les quería mencionar, pero antes de todo, voluntarias o voluntarios que me expliquen. Una tan sola persona que me cuente de las diferentes generaciones que logró conocer. O las diferentes generaciones que existen. Una persona. Hola, buenas noches. Okay. Hola, buenas noches. Cuéntenos, compañero. Lo que yo logré averiguar de la tarea. De hecho, al investigarla me di cuenta que son palabras que realmente yo ya había escuchado, pero nunca me había puesto
en forma de averiguar, investigar a qué se debía o por qué lo decían. Cuando mencionan las cinco generaciones digitales, pues hablamos que todo de las baby boomers que usted mencionaba. Entonces, sin embargo, creo que lo dicen así por no decirles los de más avanzada edad, los más antiguos, los más viejos, los que estaban prácticamente cuando comenzaron lo que es la tecnología. Son los que conocieron los teléfonos grandes, de ladrillo, que no se ocupaban para mucho. Entonces, estamos hablando prácticamente de nuestros abuelos, si algunos todavía estuvieran para ese tiempo, o de nuestros padres, que la mayoría solo ocupan el teléfono para hacer llamadas, recibir mensajes de WhatsApp, si el caso de ellos quieren aprenderlos, o incluso algunos tienen Facebook porque los hijos se lo abren, pero para que me marque, yo te marco, veo que tú posteas. Y ahí fue lo que... Y también abarca un poco la generación X. Entonces, ellos están basados desde qué año, desde 1946 a 1964. Los que nacieron en esa época se les considera en tanto baby boomer o generación X, para abarcar las dos partes. Después tenemos a la generación Y o los millennials, que van desde 1965, perdón, desde 1981 a 1996. Eso prácticamente ya adoptaron o ya nacieron un poco con la tecnología. Ya había un poquito más de tecnología, ya estaban inventando los celulares. De hecho, hasta aquí me di cuenta que pertenezco a esa generación. Entonces, ya estamos un poquito. ¿Sí? Pero ya cuando comenzamos a conocer los BlackBerry, los frijolitos que le decían, los Nokia, que eran los teléfonos que duraban. Entonces, prácticamente que los que usamos es la culebrita, un juego bastante vicioso. Entonces, prendemos eso un poco, más que todo viene en esa generación. Después tenemos la generación Z, que viene de 1997 al 2010, 2012, que tienen un poquito más de conocimiento de la tecnología, que ya conocían más Facebook, que otras aplicaciones, y lo que se ha quedado ya la generación alfa, que es prácticamente la generación del 2010, 2012 para acá, que prácticamente ellos ya nacen con toda esta tecnología. Ahora tenemos inteligencia artificial, que ellos ya la están procesando desde chiquito. Sin embargo, en cada generación, pues, hay ventajas y desventajas. Entonces, y para esta que está ahorita, pues, realmente hay muchas desventajas si se le deja conocer demasiado la tecnología, si no se le supervisa, no se tiene un control de ello. Como ya decíamos, la tecnología en sí no es mala, sino lo malo es el uso como nosotros la utilicemos. Eso es lo que realmente trae. Porque ahorita he conocido muchos casos que sí está. Y respecto a la otra, nos voy a preguntar después o le puedo dar ya un breve. Le vamos a dar oportunidad al otro compañero, a otro compañero. Sí, bien. Otro compañero, otra compañera que haya investigado de la generación Centennials o la Alfa. A ver, Centennials o Alfa. Si no, lo voy a tener que elegir. Quiero ver alguien que esté. Estoy viendo a alguien. Alguien que está frente a la pantalla. Todo está frente a la pantalla. Veamos, Jensi. Cuéntenos. ¿Investigó? Hola. Hola, sí, cuéntenos, investigó. Acerca de las generaciones. Bueno, la primera generación fue la generación silenciosa, que fue entre 1925. No, las últimas, mi niña, las últimas. Ya. Sí, bueno, sí, la última sería la generación alfa, es la última que yo encontré. Sería la generación Z y la generación alfa. Correcto. Son las últimas que yo encontré. Bueno, la generación Z. Son los nacidos entre el 2001 y 2012,
Ya aquí fue cuando es la generación en que ya prácticamente pasaban ya como que las redes sociales empezaban a tener un auge, entonces ellos pasaban mucho más tiempo en las redes sociales. Dice que un pequeño dato que algunas de las personas que son parte de esta generación incluso revisan hasta, pueden llegar a revisar hasta 100 veces sus perfiles en las redes sociales porque están muy pendientes de qué es lo que pasa en sus redes sociales y utilizan bastante Instagram. Ahí es donde comparten momentos como que de su diario vivir, Twitter, Facebook. Ya también esta generación utiliza bastante lo que es YouTube. Dice de que más o menos un 79% de esta generación tienen incluso cuentas en YouTube, o sea, perfiles en donde ellos suben muchos videos. Y también ya esta generación ya empezaba a utilizar como Netflix también, que puede ser otra red. Siempre es relacionado con la tecnología que ellos utilizaban. Y la generación alfa, que es del 2012 hasta la actualidad, es decir, estas personas o estos niños, ya prácticamente ellos nacieron. Dice de que incluso antes de que esta generación incluso aprendan a leer, y podemos ver que como los niños incluso no pueden leer, pero ellos ya fácilmente buscan un video y manejan todo a la perfección, incluso quizás hasta mejor que uno. Pero es esta generación que prácticamente ellos nacieron ya con la tecnología, pues. Esto sería lo que yo investigué. Ok, bien. Esta información es básicamente así como un panorama general del por qué es importante conocerlo, saber hacia dónde vamos y el por qué al momento que nosotros vamos a aplicar y usar las diferentes herramientas de Facebook, nos van a contribuir a poder desarrollar o lograr los objetivos que nosotros planteamos, porque en algún momento vamos a hablar de objetivos de segmentación y al momento de hablar de objetivos de segmentación debemos de tener claridad qué es lo que nosotros estamos queriendo lograr, ya sea porque tengamos nuestro emprendimiento o porque nuestra visión sea trabajarle las redes, en especial Facebook, a alguien más. Entonces debemos de tener claridad estos puntos y por eso he elegido les he ido dejando estas actividades para que a usted, como parte de sus aprendizajes, estos le vengan a sumar competencias aparte de lo que tenemos ya en plataforma. A ver, una participación más en relación a qué investigó que era el posicionamiento orgánico. Así. Recuerden que esta información más adelante va a ser de vital importancia para todos nosotros. A ver. Néstor, lo escuchamos. Néstor. Hola. Néstor. Néstor. No, lo perdimos, Néstor. Perdimos su audio. ¿Me escucha? Ahora sí. El posicionamiento orgánico, como dice el nombre, es todo posicionamiento de algún, por decir así, de forma genérica, algún post, lo que sea, que se da por medio de que no interviene ningún tipo de pauta, que se da a través de cuando uno o alguien genera un contenido que logra impactar y que logra ser, por decirlo así, de interés a un público, como por ejemplo cuando se dan casos que viene una persona, hay un choque o algo y que se arma un relajo que habitualmente lleva algo social, por decirlo así. Entonces, ese tipo de posicionamiento orgánico es porque la gente lo comparte, porque le gusta. Es un contenido que le gusta al público. Entonces, lo que genera es que el público al gustarle o al generarle impacto, lo comparte. Entonces, ese es el posicionamiento orgánico. Lograr sin dinero de promedio.
Muy bien, hacía esta pregunta porque como nosotros vamos a hablar de campañas, vamos a hablar de conjuntos de anuncios, vamos a hablar de estructuras de campañas en Facebook, debemos de tener claridad qué significa cada uno de ellos, ya lo decía el compañero. Y se recuerdan que yo les decía, hasta cierto punto es bueno que nosotros tengamos X cantidad de amigos al momento de posicionar. Claro, cuando nosotros creamos una página, por ejemplo, en Facebook, es importante, y ayer decían algunos compañeros, mi temor de crear una página era que si publico algo en mi página, todo el mundo va a saber que soy yo la que lo he publicado, que soy yo el que lo he publicado. Entonces, en cierto momento lo vamos a ver. Ahorita estoy adelantando muchísimo de lo que vamos a trabajar, pero sí es importante que usted lo vaya teniendo en cuenta, lo vaya teniendo en claro de cómo nosotros vamos a ir desarrollando precisamente la temática o este contenido, el cual nos va a permitir poder tener las herramientas adecuadas a un momento que nosotros queremos dar a conocer nuestros productos o servicios, porque ya algunos de ustedes lo mencionaban y decían, bueno, mi objetivo es poder vender más. E incluso yo ayer les decía, tenemos que tener claridad si mi objetivo es ser creador de contenido o si yo estoy buscando este curso para generar estrategias las cuales me permitan que mis productos o servicios poderlos posicionar o poderlos vender. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ya habiendo hecho esa pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de lo que nos quedó así como un poquitito pendiente en relación a el contenido. Le voy a dar así como generalidades, aunque yo sé que eso ya lo tuvieron que haber visto en plataforma. Pues como panorama general, tenemos que la publicidad en Facebook nos permite poder ser o poder lograr promover nuestros productos o servicios, y Facebook en especial nos permite o es más bien una plataforma líder, la cual ustedes saben de que, y ayer lo hablamos, y cuando yo les hacía la pregunta, ¿ustedes saben desde cuándo existe Facebook? E incluso hablamos de algunas redes sociales y no sé si se los mencioné, pero decíamos que las redes sociales, por ejemplo, existen desde ya por 1994. Creo que algunos no habíamos nacido, otros ya habían nacido y otros ya estábamos de pronto en el mundo laboral, etcétera. Entonces, el hecho de conocer esto nos permite ver cómo ha venido evolucionando la publicidad, y ustedes saben que la publicidad en redes es muchísimo más económica que la publicidad que tenemos en los canales tradicionales o en los canales ATL, los que comúnmente vemos y conocemos, como por ejemplo vallas publicitarias, de repente vemos anuncios en radio, vemos anuncios en televisión. Les hago la pregunta, ¿ustedes saben cuánto cuesta una valla publicitaria? ¿Sabemos cuánto cuesta, por ejemplo, una pauta en radio o cuánto cuesta una pauta en televisión? El hecho de pautarse en los diferentes medios tradicionales, o el hecho de, por ejemplo, generar o tener una pancarta, de generar flyers, hacer brochures, todo eso implica un alto costo. Sin embargo, la publicidad digital, ustedes y los que ya en algún momento han tenido la oportunidad de comprar una pauta o hacer una pauta, por ejemplo, en Facebook, saben que podemos hacerla desde $1 y sabemos que 1, 5, 10, 15 o $20 va a tener el alcance que nosotros esperamos porque tenemos un objetivo concreto. Cuando nosotros hablamos de publicidad y hablamos de pautas, es que nos referimos a que vamos a comprar un espacio, el cual, por eso les decía, en algún momento tenemos que tener claridad de la segmentación, a quiénes nos vamos a dirigir y el por qué es importante tener claro esto. Sencillo, porque cuando nosotros tenemos claridad, por ejemplo, si voy a hacer una pauta, si yo tengo claridad, a mí se me va a hacer más fácil primero
saber qué tipo de contenido le voy a ofrecer. Por ejemplo, si yo voy a hacer una publicidad de un producto o servicio, vamos a ver, voluntarios. Quiero ver, por acá tengo a alguien que, no sé si está por acá. Quiero ver. Alejandra, por ejemplo. Alejandra es gestora de cobro. Bueno, no sé si está Mariela González, pero ay, creo que ya tenía problemas con el audio. Vale, vámonos con Jensi. Por ejemplo, Jensi, ella decía el día de ayer que vendía, si no mal recuerdo, calzado y ropa. ¿Me corrige si no es así? Sí, eso. Por ejemplo, Jensi, y esto va para todos. Si Jensi ahorita dice, voy a hacer una pauta en Facebook, voy a invertir $10 de publicidad. Y Jensi tiene zapatos así, zapatos para, por ejemplo, zapatos de tacón alto de charol para señora. Ajá. ¿Qué tipo de señoras estamos hablando? ¿Estamos hablando de señoras jóvenes o señoras con cierto rango de edad? Si estamos hablando de señoras entre 20 y 30 años, ¿qué tipo de contenido le voy a generar? Ah, y si es una señora entre 45 y 55 años, ¿qué tipo de contenido le puedo generar, por ejemplo, en una publicación? Entonces, cuando yo los mandaba a investigar las diversas generaciones, es precisamente por eso, porque no es lo mismo que nosotros hagamos una publicidad para un segmento llamado boomers que hacer una publicidad para un segmento llamado alfa, centennial o millennial. Entonces, es por eso que nosotros debemos de tener claridad a quién vamos a dirigir nuestra publicidad. Y esto es para que ustedes tengan claridad hacia dónde nosotros vamos. Luego de eso, vemos que Facebook como tal tiene algunas herramientas, entre las cuales vemos que tiene sus administradores de anuncios. Entre los administradores de anuncios podemos incluir que podemos crear nuestra cuenta publicitaria, la creación de conjuntos. Ahorita me voy a buscar mi lapicito. Acá está. La creación de una cuenta publicitaria, poder generar nuestras campañas. En el caso de la creación de una cuenta publicitaria, nos permite nosotros detallar cuánto quiero invertir, cómo lo voy a hacer, en qué horarios, etcétera. Y cuando ya hablamos de una campaña, que es un conjunto de anuncios, nosotros podemos ver que estos se van a determinar por audiencias, por presupuestos, por la creatividad, por las especificaciones de las audiencias. Cuando yo les digo, debemos de tener claro, es precisamente en este punto que nos focalizamos, porque si su audiencia es una audiencia que prefiere leer un producto, debemos de saber cómo lo voy a hacer. Si su audiencia es más de un video, veamos qué tipo de generación estamos. Ah, estamos hablando de una generación millennial. Ah, la generación millennial, ¿qué tipo de contenido puede ser atractivo? Aparte de eso, sabemos que desde la pandemia, nuestro cerebro ha venido evolucionando a gran magnitud y nuestro cerebro lo que busca es obtener información o obtener lo que requiere en ese momento en los primeros 15 segundos. Es decir, que nuestro cerebro se ha vuelto un poco más exigente. Luego de eso, dentro de la administración de los anuncios, podemos ver los objetivos publicitarios. A ver, ¿quién sabe cómo crear un objetivo publicitario para Facebook? ¿Alguien sabe cómo crear un objetivo? ¿Alguien sabe cómo crear un objetivo específico para Facebook? ¿Nadie? ¿Néstor? Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Creo que en ese caso sería, según tener consideración, en este caso sería
Determinar en primer lugar segmentación de como te mencionaba, el producto, hacia quiénes, en este caso podría ser por sexo, por edad, nivel socioeconómico, lugar donde se va a, donde uno quiere vender el producto, por decir así. Quiero ver diferentes métricas. También lo de generar, obtener conversaciones. Se refiere muchas veces en que uno lo que busca está que se hable de nuestro producto, que el producto sea recomendado. Entonces, no solamente vender, porque muchas veces ese creo que es un problema que se enfocan en vender y no generar conversaciones y recomendaciones, que es muy importante también dentro al momento de vender, que nos recomienden, porque es más factible que yo compre un producto si un amigo me lo recomienda a que solo vea un anuncio, lo puedo ver un postre, se ve bueno, pero será bueno, no lo sé. Pero si viene otra persona y me recomienda por aquella razón, entonces yo estoy más tentado a comprarlo porque hay alguien que me lo recomiende. Eso se logra a través de diferentes estrategias, ¿verdad? Ya sea calzado, como dice la compañera ahí, que ella vende calzado, lograr que su marca interactúe con el público, que el público se sienta motivado a seguir comprando, lograr una conversación y que de luego recomienden. Y entonces así se logra crecer de forma orgánica también. Muy bien, vamos a hacerle la pregunta del millón a dos personitas ahorita. Alicia y Jensi, veamos, ¿cómo se establece un objetivo de campaña? Ya sea en marketing digital o en YouTube, en Facebook, ¿cómo se establece un objetivo de campaña? Recordemos que aquí no hay respuestas buenas ni respuestas malas, solo respuestas. Jensi, ¿qué se recuerda? Pues lo que yo entiendo con el objetivo de campaña es que todos al momento de realizar un anuncio, tal vez nosotros ya tenemos el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Si que lo que quiero es vender, si lo que quiero es dar a conocer mi negocio, si lo que quiero es como ganar seguidores. Entonces, a la hora de realizar esa publicación, entonces ahí qué es lo que queremos, o si queremos recibir como interacciones, que las personas interactúen en la publicación, o queremos que las personas nos escriban, ¿verdad? Si nosotros manejamos un WhatsApp o algo, entonces ahí es donde al momento de la publicación es bien importante que tengamos claro qué es lo que queremos, porque tal vez como todo negocio, ¿verdad? La finalidad es vender. Es lo principal. Y también hoy en día con el uso de las redes sociales es darnos a conocer. Y un pequeño aporte sobre lo que estamos hablando y la importancia de lo que estamos hablando de las generaciones. Y es como una experiencia, ¿verdad? Que cuando empecé con el negocio y empecé a lo de la publicidad, ¿verdad? Muchas veces hacía las publicaciones, pero realmente lo hacía de una manera incorrecta. Es decir, no tenía yo el objetivo claro qué es de lo que tenía y también algo bien importante, si hablamos del objetivo, es también la segmentación, es decir, quiénes son nuestros segmentos, quiénes son como nuestros clientes potenciales. Y que también, hablando de las herramientas de Facebook, es bien importante porque ahí da hasta como las estadísticas, quiénes vieron más la publicación, si son hombres, si son mujeres, y conforme vamos usando estas herramientas o vamos haciendo publicaciones, nos va ayudando como a ir nosotros tomando en cuenta y segmentando mejor nuestros clientes, quiénes son nuestros clientes, quiénes son los que compran más. Yo tenía unas publicaciones que tenía, llegaba, decía que el alcance era hasta 11.000 personas, más de 11.000 personas. Pero realmente de esas 11.000 personas, ¿cuántas ventas yo realicé de esa publicación, verdad? Entonces, tal vez eran más hombres que veían esa publicación, pero las que preguntaban y con las que cerraba ventas eran mujeres. Entonces, hoy en día ya como que ya tengo segmentado mis clientes, entonces, teniendo claro qué es lo que queremos, entonces ya ahora segmento
que las publicaciones vayan enfocadas a mujeres, porque son las que como que compran más. Entonces, ese sería un poco de mi aporte, lo que yo comprendo acerca de cómo definimos los objetivos. Muy bien. Alicia. Pues para mí Facebook es algo complicado, pero tengo entendido que los objetivos publicitarios es poder llegar a las personas adecuadas, ¿verdad? A través de saber a quién tenemos que dirigir el mensaje, poder obtener el lugar al que vamos dirigido, las personas que les pueda interesar mi producto o mi servicio, de qué manera yo puedo establecer un vínculo, digamos, con esas personas, ¿verdad? Para que no solo le den un like al producto y después ya se olviden de mi página, que es lo que me ha pasado a mí en varios intentos que he tenido, ¿verdad? De poner publicidades y que honestamente, licenciada, nunca me han funcionado de la manera que yo esperaría. O como, por ejemplo, porque yo tengo, como le decía, mi canal de YouTube y que eso es diferente, ¿verdad? Pero también tuve una página de ventas que traía cosas de Estados Unidos y la verdad, yo creo que nunca vendí nada a través de mi página de Facebook. Todas las cosas que yo vendí en Facebook era a través de Marketplace. Entonces, sí me confunde un poco cuando me preguntan con la segmentación y todo. A pesar que Facebook lo va guiando a uno, uno tiene que realmente tener el conocimiento para que eso sea efectivo, pues, y poder alcanzar a las personas adecuadas que sí van a realizar la compra, pues. Muy bien. Bien, así, gracias, Ali. La verdad que Jensi nos dejó ya así sin contenido para la clase, no es broma, Jensi. La verdad que lo Usted que sí vende, ¿verdad, Jensi? y le hacía la pregunta porque cuando algunos participantes están conmigo en el tema de marketing, yo les digo, los voy a aburrir. Los voy a aburrir y en sí no me dejará mentir cuando desde el primer día les digo, todos los días, absolutamente todos los días, yo voy a hacer énfasis en el objetivo de campaña, en el objetivo publicitario. Si nosotros queremos tener éxito en nuestras redes, ya llámese, y me voy a hacer un poquitito del tema. Llámese marketing digital, llámese por ejemplo, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, o cualquier red. Algo que es bien importante, que bien, bien importante que debemos determinar es el objetivo de campaña. Espérenme que alguien está con el descartar. Tengo, ouch. No tengo que, bueno. Algo que debemos de tener bien claro es precisamente eso, nuestro objetivo. Si yo quiero vender, mi objetivo debe ser enfocado en vender. Si yo quiero darme a conocer, mi objetivo debe estar en darme a conocer. Entre objetivo y segmentación son la clave del éxito de las publicaciones que nosotros hagamos. Yo sé que ahorita para muchos eso que les estoy diciendo pueda ser nuevo, pueda confundir un poco, pero en la medida de lo posible lo vamos a ir trabajando. No se preocupen. Lo que sí es importante, y esto sí quiero que usted lo tenga bien claro, es que tener claridad qué quiero lograr al momento de nosotros tener una herramienta digital, en este caso Facebook. Debemos de tener claro ese objetivo. Si mi objetivo ahorita es que, voy a tomar a Far de ejemplo, ella decía que es coach de inglés. ¿Algo así le entendía ella? Sí. Ok, si el objetivo es darse a conocer como profesional, vamos a generar una estrategia de posicionamiento.
¿Con quiénes? Con el segmento que nos interesa. Nuestro segmento pueden ser hombres y mujeres de 18 a 25 años, o nuestro segmento puede ser hombres y mujeres de 18 a 35, y empezamos a hablar. ¿De dónde? ¿De todo El Salvador? No. ¿Será que tengo capacidad para atender a todo El Salvador? Ah, voy a tomar el mismo ejemplo de la compañera. Voy a dar, por ejemplo, dice la compañera, voy a dar una asesoría, un acompañamiento en línea. ¿Tengo la capacidad para hacerlo? Claro que tengo la capacidad si es online. Pero si es una venta y yo estoy, por ejemplo, en Acajutla o estoy en Moncagua, voy a tener capacidad para vender una funda de celular, por ejemplo, que cuesta $5, voy a tener la capacidad para mandarla hasta Acajutla, yo estando en Moncagua. Pueda que sí, ¿verdad? Pueda que sí, pero ¿qué costo va a tener? Entonces, eso va a ir relacionado con mi negocio. Ah, pero dice la compañera, no sé si está por acá. Había una compañera que ayer dijo que pronto iba a estar viendo una campaña para una persona en tema político. No la encuentro. Yo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Alexandra. Ah, hola, Alexandra. Vaya, en el caso de Alexandra, ¿cuál es el objetivo que tiene? Bueno, en el caso de ella, primero que nada, debemos de tener claridad que lo que ella va a hacer es propaganda. Porque para los que no conocemos el concepto publicidad, se le hacen a los productos, servicios o marcas. Propaganda se utiliza el concepto para fines políticos. Debemos de tener claro eso. Eso, o sea, yo sé que son conocimientos bien genéricos, pero deben de tenerlos claros ustedes. Ahora bien, en el caso de Alexandra, ¿qué tanto nos puede dar información sin decir nombres? Es decir, por ejemplo, esta va a ser una campaña, por ejemplo, a nivel departamental, es para alguien o a nivel municipal, sin entrar en detalles. No, sería en departamental. Ah, ok, sería a nivel departamental. Entonces, un momento que la compañera venga y haga la campaña, es decir, los anuncios que va a crear, porque ella también va a poder crear anuncios en Facebook, definir audiencias, definir segmentos, va a segmentar. Vamos a poner un ejemplo, un departamento, y espero equivocarme, que no sea en el que ella está. Por ejemplo, vamos a trabajar con Chalatenango, un ejemplo. Vamos a poner, y al momento de segmentar, ella va a definir, su segmento va a ser llamado todo el departamento de Chalatenango, porque el tipo de anuncios y lo que está logrando o que quiere alcanzar están enfocadas, por ejemplo, en el departamento de Chalatenango. Pero viene en el caso de Jensi, por ejemplo. Jensi dice, bien, yo voy a vender mis productos o servicios, pero a mí me interesa solamente el municipio de Huizuca. Porque, porque el tipo de comercio, el tipo de estrategia que ella está creando está enfocada en el municipio de Huizuca, por ejemplo. Entonces, en los objetivos, cuando nosotros planteamos, cuando nosotros planteamos objetivos, también planteamos a qué audiencias nos vamos a referir, a qué tipo de segmentación nosotros queremos. Ay, permítame que perdí mi lapicito. Ahí está. ¿Qué tipo de anuncios estoy haciendo? ¿Qué tipo de segmentos voy a trabajar? Ahorita estos son generalidades para que ustedes las vayan teniendo en consideración. Luego vemos las audiencias. Bueno, veíamos las audiencias, las diferentes audiencias que nosotros podemos tener. Estas las vamos a poder personalizar, las podemos definir de acuerdo a sus comportamientos, intereses, entre otras deseos que esta audiencia tenga. Por ejemplo, nosotros podemos tener una audiencia que solo sea mujeres, o pueda que sea orientada solo a hombres. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir trabajando. Luego de eso, vemos la parte de los anuncios, que estos sean efectivos, que sean visuales, que sean atractivos, si vamos a utilizar imágenes, videos, si vamos a utilizar historias, etc. Luego de eso,
cuando nosotros venimos y siempre utilizando las estrategias de segmentación, esta estrategia de segmentación nos va a permitir definir si, por ejemplo, segmentar de manera demográfica, estamos hablando de edades, género, perdón, ubicación, idioma, por ejemplo, podemos tener segmentación por intereses, comportamientos, qué tipo de comportamientos tiene esta persona. Ah, pues el comportamiento que esta persona tiene es, por ejemplo, que tiene un comportamiento de compra de una vez a la semana, de una vez al mes, de una vez al año, de dos veces por semana, de una vez al día, etcétera. Luego vemos la segmentación geográfica. Esta sí, ya estamos hablando de lugares específicos. Es básicamente lo que les acabo de explicar, pero ya así con conceptos bien teóricos. Luego vemos que siempre dentro de las herramientas de Facebook podemos medir nuestro rendimiento, la optimización, las métricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, el alcance de una persona? Todo eso nosotros lo vamos a ir viendo en las diferentes herramientas que nosotros tenemos. Luego de eso, tenemos también algunos aspectos claves ya de la configuración de en Facebook. Encontramos, por ejemplo, las estructuras claves de campaña, que estas nos van a permitir poder tener un panorama o tener un desglose específico de la campaña que nosotros queremos lograr. Yo sé que para muchos ahorita hablar de campañas suena bastante grande. Quiero hacer énfasis que aunque seamos un emprendimiento que esté iniciando, que sea pequeño, el concepto como tal se llaman campañas. ¿Por qué? Por ejemplo, Patricia dice en este momento, quiero ver Patricia. Usted decía ayer que tiene un grupo de más de 50 personas a su cargo, ¿sí? Recuérdeme. Y que trabaja con productos como Level, Ésika, etcétera. ¿No? ¿Patricia? Hola, buenas noches. Perdón que no la escuché. Haciendo énfasis, quería saber si usted era la persona con la que trabaja con Ésika, Level y todo eso. Sí, licenciada, yo soy. Vale, muy bien. Por ejemplo, en el caso de la compañera, si ahorita, no sé si ya está en un plano de iniciar, si ya va a media, si va a incursionar en las redes, ¿cuál es la campaña que tiene? Ah, bueno, nosotros podemos crear una campaña estratégica para el posicionamiento de un producto, por ejemplo, para los productos que vienen para diciembre. Ah, ¿cómo vamos a hacer esta campaña? Es sencillo. La compañera dice, bueno, vamos a comprar 7 días de publicidad para mujeres a nivel occidental. ¿Qué queremos vender? Ah, queremos vender los productos que vienen en catálogo de esta marca en particular. Y a nosotros venimos, definimos qué es lo que queremos lograr. ¿Darnos a conocer? Probablemente no. O queremos darnos a conocer. Ok, ese es el primer objetivo que tenemos, darnos a conocer. Y luego de eso decimos, ¿qué segmento? Ah, queremos trabajar con mujeres. ¿Qué mujeres? Ah, las mujeres entre 35 y 45 o 50 años, que son las más dadas a comprar productos por catálogo. ¿Sí? Ok. Ah, queremos trabajar o queremos posicionarnos con mujeres entre 18 y 35 años. Ok. Entonces, venimos y creamos una estrategia. ¿Qué estrategia puedo generar? Ah, pues puedo generar una estrategia con un video donde doy a conocer qué productos vienen para este mes. Claro, no me voy a poner a desarrollar todo el catálogo de productos, pero sí incentivar a la usuaria o en este caso a la cliente potencial o al lead, el cual va a querer comprar o le vamos a generar un deseo de interés porque que compre estos productos o servicios. Entonces, esas campañas que nosotros vamos a ir desarrollando nos van a ir permitiendo alcanzar los objetivos que nosotros tengamos planteados. Por eso les digo, y se lo voy a seguir diciendo a ustedes también, que el objetivo es importante. ¿Qué quiero lograr? Bueno, en este momento no queremos lograr nada más ni nada menos que reconocimiento de marca.
Ok, ¿cómo hacemos reconocimiento de marca? Ah, pues generamos una estrategia y le decimos, mire, la marca X o la marca ética o la level, etcétera, es esta. ¿Cuál es el logo que tiene el emprendimiento de FARA? ¿Cuál es la persona que va a candidato A por el departamento tal? Este es ya sea rostro, logo, eslogan, etcétera. Ya nosotros venimos y decimos, ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces, nosotros estamos creando la generación de nuestra campaña. Y así podemos ir viendo con los demás. Y en una panadería, ¿cómo sería el caso? Ah, bueno, pues vamos a hablar de la panadería. ¿Qué tipo? Ah, la panadería. ¿Qué productos estamos vendiendo? ¿Cuál es el objetivo que queremos plantear? Darnos a conocer, vender más, que nos reconozcan, aumentar nuestras ventas. En este caso es aumentar las ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un nuevo producto, posicionar ese producto para generar aumento de ventas. O darnos a conocer como marca. La sublimación, de igual manera. Entonces, así vamos con cada uno de ustedes. Y de verdad les digo que si nos ponemos a hablar ahorita de cómo plantear cada objetivo de todos nosotros, créanme que vamos a empezar a sacar productos muy efectivos para poder definir qué es lo que nosotros vamos a lograr. Luego de eso, tenemos los conjuntos de anuncios, los cuales nosotros los establecemos dentro de nuestra campaña, la segmentación de quiénes son, el presupuesto que le vamos a determinar, las fechas que vamos a poder hacerlos. Cuando nosotros trabajamos con una plataforma, en este caso Facebook, nosotros podemos dejar programados todos los anuncios de la semana, por ejemplo, porque el hecho de contar con una página nos permite poder hacer todo esto. La compañera decía, a mí me funcionó más la venta por medio de ay, me acabo de olvidar, ¿cómo se llama? La Marketplace, perdón, se me escapó el nombre. De la Marketplace, sí, es muy efectivo, sí, probablemente, pero recordemos que en la Marketplace corremos el riesgo que un anuncio nos lo bajen o nos digan o nos lo denuncien. Entonces, el riesgo también lo corremos en una página, pero el riesgo probablemente lo reduzcamos al momento de nosotros estar vendiendo dentro de nuestra página. Luego, los anuncios, ya nosotros definimos el formato que vamos a elegir, los call to action. ¿Alguien sabe qué es un call to action? Un botón de acción. Call to action. ¿Y nos podría explicar qué es eso, Carlitos? Vaya, a lo que tengo entendido, un call to action es, si hacemos, bueno, cualquier publicidad X, ya sea orgánica o paga, nosotros ponemos es el llamado a la acción. Entonces, ponemos un link. Si no tenemos página de venta o página web, podemos poner el link de WhatsApp. Compra ya, más información, cualquier cosa. Entonces, darle clic ahí, pues lo redirige a la acción que nosotros queremos que haga. Si queremos que compre, si queremos darle más información, pues se comunique con nosotros directamente. Ok, el call to action, gracias Carlitos. El call to action nos permite, por ejemplo, los llamados a la acción. Eso nos permite poder generar precisamente una acción. Por ejemplo, alguno de ustedes de pronto ha visto algo que le llama la atención y le aparece el logo de WhatsApp y usted le da clic ahí y automáticamente lo manda a la aplicación de WhatsApp. Esos son los call to action. Por ejemplo, en email marketing se utilizan las landing page, que las landing page van con vínculos directamente a una página de destino o, por ejemplo, puede ser a WhatsApp, etc. Pero como estamos hablando de Facebook, podemos hacerlo, por ejemplo, a Messenger, puede ser a nuestra página, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los enlaces, seguimientos, entre otros. Luego de eso, ¿cómo nosotros configuramos una campaña? Paso a paso, era lo que les decía en su momento,
que primero determinamos cómo vamos a hacerlo, es decir, definir nuestro objetivo de campaña, la creación del conjunto de anuncios, crear nuestros anuncios, la configuración de qué es lo que nosotros vamos a vender en nuestro en nuestra página, y la revisión y las publicaciones que nosotros hacemos al momento de lanzarlas a la web. Entonces, básicamente, es eso lo que nosotros estamos haciendo al momento de generar una estrategia de campaña, al momento de hablar de Facebook, al momento de nosotros el planteamiento de para mañana. Para mañana les queda una tarea. Les queda una tarea. Ok. Todos con papel y lápiz. Si no, pues en sus móviles los pueden anotar, como ustedes gusten. Mañana quiero que definan como mínimo, un objetivo de campaña. Un objetivo de campaña. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? En base a todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que usted quiere lograr como objetivo de campaña? ¿Qué quiere lograr como objetivo de campaña? Mínimo uno, máximo tres. Mínimo uno, máximo tres. Objetivo de campaña. Eso vamos a hacer. Y mañana les voy a enseñar a usar una herramientita que nos va a ayudar muchísimo para que vayamos dejando nuestros aportes. Así que, así rapidito, personas que no han participado este día, necesito dos voluntarios o dos voluntarias. De los que no participaron, los que participaron están libres. Ok, Marielita, ¿y quién más? ¿Quién más? A ver, Marielita, el aprendizaje de este día. Pues ahí, a ver, cómo. Sí, yo pensé que no se me escuchaba. Sí, le escuchamos. Sí. Eso es la creación de contenido y lo importante de llegar al público que nosotros queremos llegar. La importancia de saber. De saber diferenciar, ¿verdad? Por lo menos así como yo, que tengo panadería, yo a qué público quiero llegar. Yo no voy a llegar a niños, ¿verdad? Sino que yo voy a llegar a adultos. Ya, entonces ya ese es mi público, ¿va? Porque ellos son los que le dan a los niños. Los niños no me van a comprar a mí, me van a comprar sus padres. Wow. Ese wow. es mi aprendizaje. Wow, me siento sumamente feliz saber que tenemos claridad quién nos compra. Porque una cosa es el producto dirigido a, y otra cosa es el que de verdad nos interesa, es quién paga nuestro producto. Así, suena duro, suena fuerte y suena bien, bien fuerte. Pero la realidad esa es. ¿Quién es el que tiene la capacidad o el poder adquisitivo de comprar nuestros productos o servicios? Así que, gracias, Marielita. Marielita, les voy a dar un comodín. Elija a un compañero o compañera para que nos comparte el aprendizaje de este día. Bueno, vamos a ver aquí. José Carlos Rivera Fernández. José Carlos. Ay, vaya. Ajá, ya participé, pero si ya me la tiraron. Oh. Ni modo, Carlito. Yo no quería, pero la compañera nos dijo. Va, sí, de hecho, la parte que mencionó la compañera también sería, yo en lo personal, pues ya he creado algunas campañas, pero siempre he tenido algún problema o bueno, con los objetivos. Porque a veces, como usted dice, una cosa es que el producto que yo vendo vaya para un niño, pero quien lo pague puede ser el padre. Entonces, a veces nos enfocamos en publicar o hacer publicaciones para quién va enfocado el producto y no pensamos realmente quién es que lo puede pagar o quién es que lo paga. Entonces, muchas veces caemos en eso, pero ya vamos dándole ya bastante forma a lo que es. Entonces,
Sería más que todo esa parte. Bueno, con los botones ya, algunos ya no lo sabían, creo, pues vamos a ir aprendiendo aquí en la parte con los links, las landing page que usted mencionaba, las páginas de venta. Entonces, los links, de hecho, es un ámbito bastante, bastante extenso lo que es Facebook. Muy bien, excelente. Les voy a pedir, sí, de favorcito, que si podemos complementar por lo menos mañana la unidad 1, sería fabuloso. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite reducir la parte teórica y poder hablarles más un poco de la parte ya que nos interesa, ¿verdad? De la parte práctica. Entonces, ustedes me apoyan complementando todas las actividades, por lo menos de la unidad 1, para que así los próximos días podamos hablar un poco más la parte práctica, y esto nos va a permitir pues que el aprendizaje sea aún más enriquecedor. Y muestra de ello, pues, vamos a ir viendo cómo va a ser nuestra evolución, y por eso es importante que para mañana traigamos esos objetivos de campaña que pensamos plantear. Así que, señoritas, caballeros, hola. Yo sigo sin poder ver lo del curso que le mencioné anoche. De que solamente salen los cursos anteriores. Vuelve a escribir ahí al grupo, porfa, Alexandra. Vaya. Porfa, que a usted todavía no le aparece el curso habilitado. Vaya, vaya, yo lo hago, gracias. Pues gracias. Bien, señoritas y caballeros. Hola, Casey, cuénteme. Hola, buenas noches. Fíjese que yo ingresé donde aparece lo del contenido, ¿verdad? Y pues yo es la primera vez que hago un curso aquí. Entonces, a mí me aparecía solo el día de ayer grabado, entonces yo dije, a lo mejor es porque es la primera clase, tal vez no me aparece todavía el contenido, o no sé. Ya voy a revisar porque sí debe de aparecer el contenido, o no sé si... Hola, hola, Mari. A mí me pasaba lo mismo, solo que ya ahorita antes de ingresar a la clase me puse a travesear y ahí donde están como los voladitos de videitos hay un lapicito. Uno presiona ese lapicito y ahí le aparece la actividad a uno. Yo hasta ahí en ese momento fue que la pude hacer porque pasé todo el día realizando, intentando meterme y no me salía. Solo me aparecía el video de ayer. Ok. Perfecto. La clase, ¿verdad? La clase le aparecía. Sí. Vaya, ajá, exacto. Vaya, como recomendación, cualquier dificultad que tengamos en plataforma, escribámoslo al grupo para que así los compañeros de soporte técnico nos apoyen con eso. Cualquier dificultad, si no le aparece algo, si su progreso no le aparece y usted ya lo hizo, pues escríbanos ahí para poder darles salida, porque es más rápido que lo hagamos a través del grupo que estemos mandando mensajes individuales. Hay cosas que sí, ¿verdad? Las podemos mandar a los compañeros de soporte técnico, pero de preferencia hagámoslo por medio del grupo. Bien, pues sí, señoritas, caballeros, pasen una linda noche, descansen y nos vemos mañana a las 9 en punto. Gracias, buenas feliz gracias, noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.